fue uno de los peores y despiadados asesinos en serie del mundo. Asesinó a 53 muchachas y muchachos en la antigua Unión Soviética desde el año 1978 hasta el año 1990. Fue conocido como el carnicero de Rostov. Hoy hablaré de Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo nació en octubre de 1936. Fue conocido por cometer asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre el año 1978 hasta el año 1990. El asesino confesó al menos 56 de los homicidios y en abril de 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Nació en Yablochnia, actual Ucrania, que por aquel entonces era parte de la Unión Soviética. El 16 de octubre de 1936, en una aldea pequeña, mientras su padre Roman Chikatilo caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Ana Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que su hermano mayor Stepan lo habían raptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. Este hecho marcaría notablemente al niño, quien se sentía en esos momentos más solo que nunca. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Stepan, aun cuando la manera en cómo su madre se lo contaba hacía que la historia pareciera verídica. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su propia miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese mientras él se limitaba a escuchar y aguantar. No era de extrañar que con el tiempo su ánimo se llenase con las lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Como todo soviético, sirvió en el ejército y luego se dedicó a estudiar. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo posteriormente 3 títulos: Ingeniería, Marxismo-Leninismo y Lengua y Literatura Rusa. La guerra había minado la mente del joven Andrei, con situaciones que quebraron su psique. En primer lugar, se cree que el joven pudo haber visto cómo un soldado alemán, tras la ocupación de Ucrania por parte de los nazis, abusaba sexualmente de su madre. Fruto de aquella violación, nacería su hermana menor. Y luego, cuando su padre, miembro del Ejército Rojo, regresó de la guerra en 1949, donde en el pueblo fue despreciado por la comunidad y tachado de traidor al gobierno soviético. En 1971 se graduó como maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras él se masturbaba con la mano dentro de su bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar esposa. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz a sus hijos y un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la comunidad. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos no lo tomaban en serio. Se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en las clases. Más tarde, Chikatilo abusaría sexualmente de una de sus estudiantes, por lo que le costaría su trabajo en el año 1974. Su actividad criminal comenzaría cuando aquel día de diciembre de 1978 encontró a Yelena Zagatnova, de 9 años, en una parada de autobús en la ciudad de Shakhty. Invitó a la niña a un chicle e inició una conversación, y la invitó a ir con él
a una vivienda que había comprado en un lugar apartado de la ciudad. Ahí mató a la niña a cuchillazos. 2 días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Gruskova y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, de nombre Alexander Kravchenko. Chikatilo era, por las paradojas que marcaban sus actos, más dual que nunca. Y obviamente no voy a poner la foto de sus víctimas fallecidas, ya que no es plato de buen gusto. La acusación de haber acosado sexualmente a sus estudiantes le costó el trabajo, pero consiguió uno nuevo en una fábrica en la que tenía que estar viajando constantemente. Este constante movimiento le ayudaba a escoger sus nuevas víctimas. En 1981 se convirtió en funcionario del abastecimiento de una fábrica y el trabajo lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, por lo que le proporcionaba una coartada perfecta. 3 años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tachenko, una prostituta de 17 años. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto le enfureció, perdiendo el control. Estranguló a la mujer y mordió su garganta salvajemente. Le cortó los senos y le arrancó los pezones. Luego comenzó a aullar mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo, dejando el cuerpo sin vida con un palo enterrado. En esos momentos, supo que volvería a matar. Supuestamente, los 2 primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Su tercera víctima fue Lyuba Biryuk, que fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos y esto se volvería algo común en sus asesinatos: la firma mortal de Chikatilo. Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año, y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Pozhivait, de 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie. El modus operandi era el mismo en sus víctimas. Siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones le faltaban miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, con el que ellos no estaban familiarizados. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenko en un autobús cerca de la casa de sus padres y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez con un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un maizal en las afueras de la ciudad, la apuñaló más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo, le arrancó el pecho y le estirpó el intestino inferior y el útero. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. En el caso de los niños, los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos, con las manos atadas a golpe de cuchillo poco profundo para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente, los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente
les extirpaba los testículos, que guardaba a modo de trofeo. En algunas ocasiones, estas amputaciones las realizaba cuando la víctima se hallaba aún con vida, pero no consciente. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Además, practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas.